por parte nuestra hay toda la determinación, la mejor voluntad, y como lo he dicho, lo que quiero es que nuestro país, nuestros hijos puedan vivir en paz, y haremos todo lo posible para que así sea. Que este proceso lo iniciamos con la mejor voluntad, pero con unas reglas de juego muy claras. Nosotros no vamos a cesar operaciones militares hasta que lleguemos al acuerdo final. En ese momento, cuando, digamos, finalizó definitivamente para siempre el conflicto, paran las operaciones militares. Mientras tanto, la orden a nuestros generales, a nuestros oficiales, a nuestros suboficiales, a nuestros soldados, a nuestros policías, es sigan garantizándole la seguridad a todos los colombianos. Mantengan su trabajo. Ir informando qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hasta dónde podemos llegar, qué no podemos hacer, de manera que ustedes, todos los colombianos, se mantendrán informados, no en detalle, porque entenderán que en estos procesos hay cosas que es mejor mantenerlas en la mesa de negociación sin que salga a la luz pública hasta tanto no se lleguen a algunos acuerdos. Por eso reitero esa solicitud que le he venido haciendo a los medios de comunicación, que guarden la debida prudencia, nadie les va a impedir hacer su labor, ni más faltaba. Yo he sido siempre un gran defensor de la libertad de prensa, y sé lo importante que es para cualquier democracia ese derecho fundamental. Pero hay ciertos casos, ciertas circunstancias donde cierta discreción y cierta prudencia por parte de los medios de comunicación, por parte de los periodistas, y se lo dice a alguien que ha sido periodista más que cualquier otra cosa, pues es necesario y es responsable.